Empezamos trabajando en la remoción de arsénico, un poco porque la sociedad lo demandaba. Hice mi tesis doctoral en potabilización de agua contaminada con nitratos, que no es un tema muy difundido en Argentina, pero sí lo es el agua contaminada con arsénico. Cada congreso que iba, cada lugar que visitaba, cada charla que daba, siempre me decían: che, loco, ¿por qué en vez de trabajar con nitrato no te dedicas al arsénico? Que por ahí es un tema mucho más de interés en Argentina. Bueno, ahí nace el proyecto. Y bueno, buscamos financiamiento y conseguimos unos proyectos. Le queríamos dar un enfoque no de investigación científica, sino de solucionar una problemática social. Entonces el proyecto fue encarado más por ese lado que por el lado científico de desarrollar algo que nadie sepa hacer, digamos. Diseñamos un dispenser domiciliario, habíamos visto muchos proyectos de chicos en el norte, de chicos por todo el país que por ahí hacen con botellas de agua y cosas que por ahí, si bien son muy ingeniosas y son muy, muy destacables, tienen sus falencias y por eso después terminan frustrándose en el camino. Entonces dijimos, bueno, vayamos a hacer un proyecto que tenga la componente económica de potabilizar el agua contaminada con arsénico, pero también démosle la parte de ingeniería y de diseño para que, bueno, que esto sea factible y se pueda llevar adelante cualquier población. O sea, es muy complicado porque desde la investigación, como soy investigador del CONICET, siempre el desafío es escribir un paper y que sea algo novedoso, y generalmente poco se prioriza a la parte, digamos, de aplicación. En este proyecto obviamente tuvimos que salir a buscar financiamiento porque los proyectos generalmente son para investigación científica y no para cuestiones sociales. La temática, bueno, o sea, fue, como digo, solicitada por la gente que nos decía: che, hagan algo con el arsénico en vez de con los nitratos. Y bueno, sí, hubo que conseguir, nos comunicamos con el Ministerio de Aguas de la provincia de Santa Fe, que ellos nos dijeron: bueno, hay una comuna, que es la comuna de Progreso, que tiene esta problemática, y allí fuimos también a hablar con ellos para formular el proyecto y hacerlo en conjunto con ellos. A nivel social, es cambiarle los hábitos a la gente. O sea, cuando vos te dice la gente: yo hace mucho tiempo que tomo agua contaminada con arsénico y no me pasa nada, como que se te pone la piel de gallina, porque vos decís: qué duro esto, porque la gente no tiene mucha idea de lo que le puede llegar a pasar si consume crónicamente ese agua. Y bueno, tratar de cambiar eso y haber desarrollado este prototipo, que en muy poco tiempo lo vamos a probar ya en la comuna con agua de ellos. La verdad que creo que eso es lo más satisfactorio, y sería lo más satisfactorio que podamos distribuir este prototipo en todo el pueblo, y bueno, y que este sea el puntapié inicial para que muchos pueblos más lo puedan hacer.